Un mes tiene la Asamblea Departamental para debatir y votar el plan de desarrollo del gobierno del odontólogo Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, quien debido a la inédita situación que ha vivido el país por cuenta del COVID-19, el gobernador consideró imperativo oír y discutir y tener en cuenta la opinión de los ciudadanos frente a un tema tan importante como la inversión de los recursos y el modelo de la ciudad a través del plan de desarrollo. Por eso las audiencias serán virtuales, públicas y abiertas a todos. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para que el próximo miércoles a las 10 de la mañana tenemos una audiencia pública, invitamos a los ciudadanos a participar a través de la página de la gobernación. Posterior a esto, tendremos un consejo de gobierno donde se socializa las últimas inquietudes para que el jueves 30 podamos estar radicando en la Asamblea Departamental este plan de desarrollo que esperamos cumpla las expectativas de los quindianos durante estos próximos 4 años. Esto a pesar que organizaciones sociales en el país, entre ellas el gobierno del Quindío, le solicitó al director departamental de planeación, Luis Alberto Rodríguez, ampliar los plazos para la formulación de los planes de desarrollo, pero el gobierno determinó que no es posible. Por eso las audiencias serán públicas.